¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Estamos aquí en el cuadrito económico que usted no debe jugar para mañana sábado 16 de marzo. Ahora, tengo que decirte de entrada, arrancando, mi cuadrito va a ser el económico que usted no debe jugar. Esa parte usted la sabía. La que usted no sabía es que hoy va a estar nuestro amigo Eladio Rivera, duro, por teléfono, dando su cuadrito para mañana sábado también. Usted sabe que el de Eladio, pues, bien certero, está la fija, toda la cosa, así que quédate hasta el final para que vea entonces qué nos dice Eladio. Vamos a estar hablando con él por teléfono para este cartel del sábado, que te digo una cosa, está súper interesante, ¿sabes? Lo que es el sábado, el domingo, esos programas salieron espectacular. El del domingo, que ya lo puedes conseguir en hipódromo-camarero.com. Te había comentado, Eliasib Núñez, Eric Betancourt, mañana, bueno, el sábado, digo, el domingo. El domingo van a estar con nosotros y tú sabes que esa gente son duros. Yo te voy a adelantar que para tu beneficio no voy a dar un cuadrito mío si vamos a estar dando los de ellos. Pero sí nos preparamos para el del sábado también. Así que, y obviamente como siempre con la mejor intención de que usted pueda unir su estudio con el que nosotros le estamos dando aquí. ¿Está bien? Esa es la idea. Así que este es el cuadrito económico que usted no debe jugar. Gracias por estar ahí. Deja tu like. En el comentario se me antoja, fíjate, se me antoja regalar cuadritos. Si dejas tu like ahí, regálanos un like y vamos a estar regalando cuadritos. Te enteras en la página de Sin Gringolas Oficial o aquí mismo en esta página de YouTube. Que de hecho, déjame aprovechar a toda esa gente que nos felicitó al Ñeñe, al duro mío, a Mateo Díaz que estuvo de cumpleaños. Gracias a la gente que nos apoya siempre. Yo te digo una cosa, él, pero esto aparte, oye. Se lo enseñé al nene, le dije, mira papi, yo dije en el programa tal cosa, ¿verdad? Para que te enviaran saludos y le enseñé los mensajes y me dice, mira, y él fue bien contento donde la mamá, mira mami, te están felicitando en el programa de papá. Así que gracias a Edwin Rivera, Bolívar Valle, leyendo así algunos de los que veo por aquí, Luis Carrasquillo, el man Estrada, que creo que es de Colombia, saludo a la gente en Colombia también, muchas gracias, Juan Lebrón, mi pana, yo creo que entiendo que es mi pana Juan Lebrón. Saludos para él también, gracias por las felicitaciones del nene, Gonzalo Díaz también, ese no es el barbero, me tiene así caliente. Francisco Rodríguez, que siempre está ahí, Carlos Hernández, Peyote, de verdad que fueron bastantes, me sorprendió, así que te lo agradezco muchísimo, de verdad. Rafael Martínez también está por aquí, Fili Antonio, la gente en la República Dominicana también, creo que se llama el Feli, dice aquí, gracias, gracias por el apoyo siempre. Ana Camacho, así que gracias a la gente, Héctor Orozco, fueron bastante, mano, de verdad que me sorprendió. Y se lo hice llegar al nene y se puso contento, así que gracias por alegrar al nene mío. Como lo dije ayer, ustedes saben, si usted es padre o madre, ya sea, ¿verdad? De todo postizo, porque puede también ser hijastro, hijastra, sabe que eso es súper importante y uno pues se siente bien contento. Así que gracias a la gente, déjanos tu like, como te dije, vamos a estar regalando cuadritos entre los que dejen el like ahí. En el video es que quiero ver muchos likes. Tengo esa cuestión ahora. Pero más importante que eso, gracias por estar ahí. Tengo el cuadrito que usted no debe jugar y Eladio Rivera al final, pero por teléfono. ¿Está bien? Con la fija y toda la cosa para mañana sábado. ¿Está bien? Mira, yo voy a arrancar. ¿Qué te puedo decir de la segunda? Es un reclamo de 4.000 para empezar. Sin embargo, yo lo encontré bastante fuerte. Reclamo de 4.000 bastante fuerte. Particularmente por cuatro ejemplares. Hay dos que tú y yo sabemos que están apretados ahí. Que son el 3 y el 4. Eso pues está bastante claro. Están fuera de grupo. Pero el resto, los otros ¿qué? Cuatro, son bastante competitivos, en mi opinión. Empezamos con el número 1, Dornica. Y la razón, porque te adelanto que no tengo a Dornica en el cuadro. La razón por la que no lo tengo en el cuadro es porque recientemente se ha perdido contra Prototipo, que es el 6. Y que si usted ha venido siguiendo la hípica local, que entiendo que sí, si estás ahí es por eso. ¿Sabes qué? Prototipo es uno de esos caballos que son bien talentosos, pero pues desafortunadamente y casi en igual medida son bastante lastimados. Y si él pues, porque si uno supiera que él viene firme y que va a resistir en los 1400 metros, una línea. Y es la realidad. Pero uno no tiene esa certeza, no tiene esa seguridad, así que uno pues tiende a acompañarlo. Yo lo acompañé, no fue con el número 1, Dornica. Pero lo que iba es que no lo acompaño con Dornica el número 1, porque ya el prototipo se lo ha ganado fácilmente en las últimas dos veces que se han encontrado. En la del 11 de febrero y en la del 24 de diciembre del año pasado. Ya ha ganado bien. Sí me gusta mucho que Eric Ramírez ha vuelto a la ruta ganadora. Como siempre te digo, uno de mis favoritos. Y te tengo que decir que en la más reciente,
que fue a Milla, que se pierde contra Pequeque. Él le llega medio cuerpo a Pequeque. Cuando van a entrar a la recta final, como que se vio, yo te diría, tentativo el jinete, lo puedes buscar en YouTube, y como que no, ¿sabes? Nada, poco tiempo, no es que estuvo, pero se vio con un poquito tentativo entrando a la recta final y le llega medio cuerpo a Pequeque. Claro, hay que ser justo con la situación. Pequeque dio un montón de ventajas y se lo ganó como quiera. Y él le gana por 5 cuerpos nada más a Kumba Stream. Así que, pues yo, a mí, por lo menos lo dejo fuera. Si gana, me tumba el número 1, Don Nika. De los otros que tenemos que hablar, el del 2, Harlan's War. Fue reclamado por 4.000. Lo repiten por este precio. Él cerró de favorito en la más reciente contra Mr. Pioneering. No pude ejecutar. Yo sí encontré que este caballo, al principio, y todo esto usted lo puede corroborar en YouTube. Al principio de esa carrera, él como que, no sé si fue que partió lento, sin deseo, sin ánimo, pero al principio le costó como trabajo y no dio, no fue que arrancó con retraso. Si ve la carrera, es como que él arrancó como sin ganas, mi percepción. Regresa con la monta de Yocho Navarro. Yocho lo ganó las primeras dos, él tiene 4 victorias, las primeras dos fueron con Yocho. Viene con una playita. Este caballo número 2, Harlan's War, que él se enrachó, ganó 3 consecutivas. Y aquí pues un caballo competitivo, competente en este grupo. El 3 y el 4, pues como te dije ahorita. El 5, Mr. Pioneering, ha sido un caballo bien productivo. 12 salidas, 6 primeros. Las dos más recientes victorias de él han sido con Yancy, que lo repite, con Giancarlo Díaz. Yo sé que mi pana Daniel Rivera, del Rincón Hímico, lo puede seguir en Facebook. Daniel, el Rincón Hípico con Daniel Rivera. El estilo del pana es que da cuadritos económicos, cosas de que usted rellene, que es básicamente lo mismo que estamos tratando de hacer aquí, quizás menos certero. Pero él dice que no ganan 3 corridas en el reclamo de 4.000. No usualmente, ¿verdad? Porque, y esa es la situación en la que se encuentra Mr. Pioneering, que ha sido reclamado 1, 2, 3, 4... 5, las últimas 5 veces consecutivas ha sido reclamado Mr. Pioneering. A mí me gusta y busqué este dato porque me llamó la atención. Obviamente, no es que, ¿verdad? Siempre trato de hacer el disclaimer. No es que esto esté escrito en piedra y por eso es que vaya a ganar. Esos son tecniqueos míos y son de la manera en la que yo lo veo y tomo ese datito que quizás te pueda ayudar también. Entonces yo digo, mira, qué raro. Giancarlo Díaz no le ha montado caballo a Raymond este año. Eso me gusta que Raymond utiliza los servicios de Yancy porque ya sabe que él lo conoce, lo entiende, lo ha ganado un par de veces. Y busqué cuál fue el último caballo que Jan montó para Raymond. Y fue el 12 de marzo del 2021. Estamos hablando que han pasado ya 3 años. Ese año le montó solamente 2. Y 2 veces, que fue a Don Martín de León. Claro, hubo un periodo, creo que fue en el 2022, en el que Raymond estuvo fuera de acción. El punto es que no es un jinete usual, que esto es un ángulo que yo siempre utilizo. A veces da resultados, a veces no, uno nunca sabe. So, yo lo voy a poner por esa razón, al número 5, Mr. Pioneering. Raymond también ha estado bien efectivo, ha estado bien certero. Me gusta la cuadra en la que está, para la que está corriendo, lo regresan este reclamo de 4.000. Y como comencé diciendo, todo quizá, no todo, pero gran mayoría del resultado de esta carrera estaría dependiendo de las patitas de prototipo. No lo voy a decir, yo sinceramente no sé cuál es el ichu que él tiene, ¿verdad? Pero un ichu va a detener este caballo, porque yo recuerdo que al principio era uno de los potros en los que había mucha esperanza de parte de su equipo, ¿verdad? El propietario, entrenador y eso. Este número 6, prototipo. Él viene de ganar fácilmente en la más reciente, como te dije, ya le había ganado fácilmente a Don Nika, al que se reencuentra aquí. La monta de Edric Robles, que no ha tenido muchísima suerte ganando. Pero el récord de Edric no es tan malo, por lo menos esto fue hasta el domingo. No incluye ni jueves ni viernes. Edric ha montado 80, solamente 3 victorias, pero tiene 10 segundos y 7 terceros, que no está mal para ser un aprendiz. Así que esto es una buena oportunidad. Y este caballo número 7, como te digo, es el caballo de la carrera, que va a depender de si puede aguantar o no. Yo lo acompañé con el 5, con Mr. Pioneering, pero eso soy yo. Tú lo acompañas con el que tú quieras. Vuelvo y te digo, para aquel que tenga presupuesto ilimitado, que tenga una que otra línea por ahí un poquito más adelante, pues yo creo que con el 1, el 2, el 5 y el 6 te pudieras sentir seguro. O si quieres con el 2, el 5 y el 6. El 1 yo creo que está claramente como cuarto candidato a Don Nika. Pero el 2, Alan Suárez, es un caballo con oportunidad. Él
Sí, es cierto que pierde, por eso es que te dije, él cierra de favorito en la más reciente contra Mr. Pioneer. Vuelve con Yocho, es un cambio peligroso, pero por lo menos mi presupuesto pues no me permite poner más allá de dos. Ah, y el cuadro sale en 6 pesitos. Sale en 6 pesitos el cuadrito que tenemos para mañana, porque como te dije, es el cuadro económico que usted no debe jugar. Y acuérdate, deja tu like. Hay cuadritos para los que le den like al video. Sí, deja tu like aquí, en este canal de YouTube, en este video. Deja tu like y te enteras entonces en la página de Facebook. Si te ganas o no el cuadrito, siempre agradecido que estés ahí. Acuérdate que al final vamos a estar hablando brevemente con mi pana Eladio Rivera. ¿Cuál es la fija para el de Eladio para mañana sábado? Ahorita te enteras. Igual te vas a enterar mañana también del sábado, del domingo y todos los días de carrera, porque sabes que Eladio siempre tiene en su página, siempre postea los cuadritos en su página, la fija de Eladio, de Tito. ¿Está bien? Así que ahorita venimos con eso. Vamos para la tercera, te dije que tengo 5 y 6 en la segunda. En la tercera, esta está interesante. Es una condición de no ganadores de una carrera desde marzo 16 del año pasado. Así que te podrás imaginar lo que hay aquí. Y que estén clasificadas por 8.000. Aquí hay varias que me llaman la atención. En el sentido de que se puede prestar para una sorpresa. Mío. Y yo voy a reducir mis opciones a una. Voy a poner solamente una. Yo creo que ella va a cerrar de favorita. Entiendo que la monta de Juan Carlos Díaz va a aportar grandemente a que ella sea la favorita, pero no va a ser lo único, no es el único atractivo que tiene. Y sabes que estoy hablando del 2, 6 encrespada, que para serte honesto, cualquier otro jinete que la monte, igual entiendo que hubiese sido la favorita sola. Siempre te digo, no me re resulta muy prudente depositar tanta confianza en un caballo de reclamo de 4.000. ¿Está bien? Siempre partimos de esa premisa. Pero el cabrito tiene que ser económico. So, la número 2, 6 encrespada, como te dije, no se limita el chance que ella tiene de ganar a su jinete Juan Carlos Díaz. Tiene dos buenos trabajos aquí para regresar. Ya con eso es un buen indicio. Después de la carrera trabajó desde el arrancadero, según la revista Hípica El Comandante, 38-4-51-3. Dice que fue cómodo el 21 de febrero. Entonces recientemente el 8 de marzo. Y me gusta eso que fue reciente. Hace apenas una semana. 49. Y le montan a Juan Carlos para asegurar. Como así que dicen. Así que esa es la favorita. La que debe ser favorita lógica. La número 1 camina. Tiene una carrera aquí. ¿Verdad? Que más o menos detrás de Aroma de Café. Que se ve como que coge una pela. Llega a 10 cuerpos. Pero ella estuvo compitiendo contra ella hasta cerca de la entrando a la recta final, aquella vez que Aroma de Café, que vino a cachar a Yasmín C en la raya, Aroma de Café. Y esta camina no lució mal. Repite con la monta de Jan, si tiene ese trabajo, después una playa. Del resto que apunté por aquí, seguir encrespada no gana desde el 6 de octubre del 2022. Crisolita, la número 3, no gana desde el 12 de desde el 23 de diciembre del 2022. En la más reciente tengo el dato aquí que salió coja. Y no rindió porque salió coja. No tiene visos después de eso, ¿verdad? No, tiene una playita. ¿Cómo es que dice Yanga? Playa, ¿no? Playa con agua de coco, ¿eh? Mi pana Yanga, saludos para él. Así que el 3 Crisolita tiene eso, Mayabecito 26-0, no me gusta. Chiquitina Roja. La más reciente victoria o la más reciente vez que cruzó la meta al frente fue en octubre 13. Y usted se estará preguntando, pero ven acá, ¿qué pasó ahí? Porque ya ganó, porque está aquí. Es que ya la descalificaron. Está bien, eso fue. Ella fue descalificada por dopaje. Así que vuelve a entonces, estar sin ganar de hace mucho tiempo. Tiene buenos trabajos. Con Carrasquillo ya la entendió, la ganó. Y pues tiene algo positivo en ese sentido. Y sería la próxima. Pero yo creo que el 2, 6 encrespada, debe ser una línea. Yo la tengo sola. A la número 2, 6 encrespada. ¿Está bien? Así que recapitulando, 5 o 6. Mr. Pioneering prototipo en la segunda, el 2 solo en la tercera. Seguí encrespada. ¿Está bien? Acuérdate. Deja tu like en el video. Esto es para mañana sábado. El domingo 17, 9:30 de la mañana, como siempre. Te espero aquí en este canal analizando el cartel del domingo, que está espectacular, ¿sabes? Para mí el domingo está bien. Bueno. Yo lo veo. Tiene bastante carne. Llama el domingo, acuérdate que lo puedes conseguir en hipódromo-camarero.com. Pues ese día van a estar aquí, Dios mediante, Eliasib Núñez y Eric Betancourt, que deben ser, muy probablemente,
dos de los entrenadores que más bonito hablan en el Hipódromo Camarero y que ganan. Que eso, ¿verdad? Hay algunos que hablan súper lindo y no ganan mucho, que está cool, no hay problema con eso. Pero estos dos panas, Eliasip y Eric, hablan lindo y ganan y las pegan también. Así que Dios mediante, eso va a ser este próximo domingo, ya pasado mañana, a las 9 y 30 de la mañana, aquí en este canal, ¿está bien? Ahora, en este video que estás viendo ahora, te agradezco que lo estés viendo, deja tu like, el cuadrito, te enteras en la página de Facebook Sin Gringolas Oficial, así que deja tu like aquí, en este video, ¿sí? Este video. Y ahorita viene Eladio, tranquilo, viene Eladio por ahí, no me le des para adelante el video para ver lo que dijo Eladio, escucha lo que te estoy diciendo, atiéndeme. Así que hasta ahora, 5 y 6 en la segunda, el 2 solo en la tercera, vamos para la cuarta. Está buena la cuarta, ¿verdad? Yo la encuentro que está interesante. Es un maiden de reclamo de 14.000. Tengo un dato que voy a arrancar con eso, con este dato que me... No es que me voló la cabeza, porque no es la primera vez que vemos un caballo así aquí. Pero sí me intriga la situación de este potro número 3, Pacific Blue. Yo lo veo debutando, un hijo de mi tole. Es un semental nuevo. Y pues, usualmente uno hace el ejercicio, ¿no? Y dice, dame verificar cuánto costó este caballo, que viene a debutar por 14.000. Especialmente con un propietario como este, que sabemos que tiene un poder adquisitivo bien grande y que, gracias a Dios, ¿verdad?, ha decidido utilizar gran parte de eso, mucha parte de eso, aquí en el Hipódromo Camarero. A mí, por lo menos, me encanta eso. ¿Cuánto costó Pacific Blue? Pues yo encontré en Equibase que este potro costó 100.000 dólares. Ahora, ¿sabes qué? No chequeé, que lo voy a chequear ahora. ¿Cuántos años tenía? Porque costó 100.000 dólares en subasta. Pacific Blue. Encuentro rapidito. Pacific. A ver. Pacific Blue, hijo de mi doble, Corinthian Lock. Costó 100.000 de yearling. Al añito. Eso tenía un añito, eso lleva 2 años ya. Y lo compró en subasta Elusive Thoroughbreds. Eso da que pensar. Yo como quiera lo voy a poner. De entrada te lo tengo que adelantar. Trabaja bien, obviamente la cuadra, el Tibu. Entiendo que Tibu todavía no ha podido ganar para el Villarreal, pero sería cuestión de tiempo. Este pudiera ser el primero. Yo lo voy a poner al número 3 Pacific Blue. Trabaja bastante bien. Trabaja bastante bien. Y esto es un grupo que no es quitado, o sea, no es fácil. Pero un grupito de 14.000. Tampoco es la crema lo que te quiero decir. Y este potro yo encuentro que con lo que trabaja, con lo que costó, el pedigrí, obviamente las conexiones, el Tibu, Sonata, Juan Carlos, hay que ponerlo. Lo tengo el número 3 aquí, Pacific Blue. Lo voy a acompañar con el número 1, Mr. Catholic. Mr. Catholic. Que este caballo debe ser, porque yo recuerdo que el año pasado te había comentado que Anestesiólogo era la que más veces había salido el número 1. Pero eso en general, pero este es de los 2añeros. O esta cosecha de 3 añeros ahora debe ser el caballo que más veces ha salido en promedio del 1. O sea, esta va a ser su octava salida de por vida para el número 1, Mr. Catholic. Y esta, como te digo, la octava salida es la quinta vez que sale del 1. Este potro, que ha tenido buenos resultados, ya la antepenúltima detrás de Mario, Arturo R, Caminito, es una buena carrera. Las otras dos, pues no tanto. En la más reciente, no encontré que dijera que salió cojo ni nada. No rindió. No sé si fue la distancia. Está regresando un tiro más corto ahora. Quizá por ahí vaya la cosa. Yo lo voy a poner porque trabajó muy bien. Después de esa carrera, según la revista Hípica El Comandante, trabajó el 6 de enero. Yo entiendo que este es uno de los caballos que tiene chance aquí. Mr. Catholic, el número 1. Lo tengo con la monta del aprendiz Eric Monserrate, que te había comentado que la semana pasada ganó 5. Ha estado bien efectivo. Yo voy a poner el número 2, Arno, un caballo ya mayor, con 4 añitos, lo vimos debutando aquí en Puerto Rico. Lo hizo bien, el peligro hasta el final, lo cachó en la raya Run for Freedom con nada más y nada menos que el rompecorazones Juan Carlos Díaz, normal. Yo te había comentado, no sé si lo habías escuchado, que este caballo Arno, en su debut, un dato irrelevante, yo lo sé que es irrelevante, pero igual sigue siendo un dato, debutó contra Saudi Crown, que llegó tercero en el Saudi Cup. Un caballo de Brad Cox, lo entrena Brad Cox, Saudi Crown. So, este está aquí en Puerto Rico, aquel está allá, creo que va a correr en Dubái.
El punto es pues, era un caballo que para estar debutando ahí, pues algo le veían. Aquí no lo hizo mal después de tiempito sin correr. Yo lo voy a repetir con la monta del Verdugo otra vez, un caballo más maduro también. The Dream Girl, yo entiendo que tendría que mejorar. El Mouse Business, el número 5, este costó 14 mil. Los trabajitos no me dicen tanto, por lo menos no me dicen que gana debutando, pero hay caballos que trabajan mal y corren bien, eso no sé. A mí por lo menos me tumba. El más lindo llegó a 15 de mi abogado. El hombre está cool. No sé, si gana me tumba. Que no sería la primera vez que lo hagan Alexis Rivera y Luis Fernando Rivera. Una combinación que ha estado bien efectiva. Entonces voy a poner también el 7 Gaviolo. La monta de Nicky. Que uno, ¿verdad? Por lo menos en mi caso trato de coger esto con pinzas de cómo interpretar. Porque él en la penúltima se pierde contra Double Eric, Mr. Anfitrión, que después de eso ganaron. Pero entonces la más reciente se pierde contra mi amigo García V, que pues tú sabes, tampoco es la cosa más espectacular del mundo. Pero como quiera está bajando, vuelve con Nicky. Se lo va a estar poniendo. Estoy viendo la carrera aquí. Ya. No es el favorito. Así que esos son los que yo voy a poner. Voy a poner aquí en la cuarta. El 1 Mr. Catholic, Catholic, no Mr. Catholic, el 2 Arno, el 3 Pacific Blue y el 7 Gaviolo. ¿Está bien? O sea, en la segunda, pues el 5 y el 6, en la tercera el 2 solo, 1, 2, 3, 7. En la cuarta llegamos a la quinta, un reclamo de 4000, no es condicionado y encontramos aquí buenos ejemplares como para dar, por ejemplo, el número 1, que regresa ahí un poquitito más de un mes de descanso. No presenta un trabajo reciente, pero sí el 28 de marzo trabajó bastante bien. Este ha sido un caballo bien productivo aquí en Puerto Rico, el número uno para dar. Ha ganado 8 veces en total, 5 han sido aquí en Puerto Rico. Es un caballo que incluso tiene figuraciones clásicas en la isla. Pero como dicen por ahí, se recontará Margarita. Ahora en Malgo, vamos a ver cómo lo hace. Ahora regresando. Yo tengo 3 caballos aquí en la quinta. Son el 2 Visionario. El tiempo que lleva sin correr, los trabajos tampoco gritan, está bien, por lo menos los trabajos que presenta aquí. Entonces me preocupa mucho en el caso de Visionario, el tiempo que lleva sin correr, que no corre desde diciembre y regresa a milla y octavo. Usted sabe que yo no sé mucho de esto, pero me suena como que bastante exigente. Quizá me equivoco, no sé. Anyway, pues lo dejo fuera el número 2 Visionario por eso. El 3 Percher, para darte los daticos. Tiene 11 victorias, todas son en la distancia larga, eso tiene eso cubierto. Las últimas 3 son con Nicky, ha ganado 5 veces aquí en Puerto Rico. Este caballo número 3 Percher, ahora, ha dejado mucho que desear en las últimas 2, específicamente, previo a eso. Él tiene carreras que le dan chance aquí contra los favoritos. O sea, que es un caballo que no es... que no pueda perder, pero tampoco es que no pueda ganar. El número 3 Percher, obviamente si ganara me tumba. Si gana me tumba, este caballito está enviando un mensajito aquí rapidito. Vamos ahora, seguimos ahora. Acuérdate que ahorita venimos con el adiós, la fija. Tapia la hizo, deja tu like, cuadrito. Me quedé en Percher. Yadiel M, las primeras 2 victorias de él fueron con Juan Carlos Díaz. Él tiene 5 victorias en total, 2 son en la distancia larga. Un galope aquí, según la revista de Trigger el Comandante, 55-2. Él no lo está haciendo mal. A mí si gana me tumba, con mucho pesar y dolor lo diría, porque lo monta Juan. Pero si gana me tumba. El 4 Yadiel M, el que no me va a tumbar es el número 5, Run on the Trail. Vuelve con la monta de Yocho, a él ha estado corriendo bien, tiene trabajo en la revista, un montón de elementos a considerar, a esos que usted ve a simple vista, que viene trabajando bien, que viene de un descansito que también es bueno, que viene corriendo bien, le vamos a añadir el hecho de que las últimas 3 victorias de él son con Yocho, que lo entiende, lo conoce, y este es un caballito que él en la milla le gusta la pelea y está guayando por ahí hasta el final. Así que este número 5 es indescartable. El 6 Sapphire Shilling es otro caballo bien... Es que lo tengo, el 5. El 6 es un caballo bien productivo. Él ha ganado 15 veces en total, 14. Las últimas 14 son en la distancia larga. Y las últimas 7 son con Luis Fernando Rivera. Este yo que lo conoce, lo entiende bien. Él, si no gana las peleas, es un caballo que
yo voy a contar con él. Tiene trabajo aquí en la revista. Me gusta la situación también de este caballo número 6. Así que tengo 5, 6 y a Cliffy, el número 10. Pero antes, Venezuela First tiene 6 victorias. Canto el gallo, aguas para los gallos, está acabando esto. Tiene 4 victorias aquí en Puerto Rico, 2 son con Edwin Castro. Harald Bluetooth ha ganado 6 veces, solamente una de las 6 ha sido en la distancia larga, y te lo menciono porque este es a mi yayo octavo. No sé si llegará hasta allá, pero ya Omix Odor no lo conoce, lo entiendo, lo ha ganado un par de veces. Plato, que te voy a decir algo, yo le debo un juqueado a mi pana Antonio Solá del Denien. De igual, nada más no. Un montón a mi pana Tony Guzmán, saludos para él. Mi papi me tiene de pony, Tony. En el programa del jueves jugamos 4 juqueados y me ganó 3. ¿Verdad que? No los ganó así como que por pela, pero me ganó. Tony, te debo 3. Tal como hice con el otro juqueado que te pagué, que todo el mundo lo vio, todo el mundo fue testigo aquí. Eso va a pasar con este juqueo que te debo ahora, con los 3 juqueos que te debo. 3, no, 2, ¿verdad? Sí, jugamos. Sí, no, 3, 3, jugamos 4. Ganaste 3 veces. Sobre el punto es que Plato, yo recuerdo que el día fue casi una sorpresa. Aquella carrera acondicionada, esta no lo es, este grupito es un poquito más exigente, pero es un buen millero y ha corrido bien aquí en Puerto Rico Plato. Entonces el número 10, Cliffy, creo que es la primera opción. Tiene 3 victorias aquí en Puerto Rico. Ya Yomar García lo ha ganado previamente. Él de repente da la impresión de que le cuesta trabajo ganar, pero es que ha estado corriendo en grupos más exigentes. Y este, según tengo aquí, esta va a ser la primera vez que corre por este reclamo tan barato de 4.000. El número 10. Cliffy. So, yo tengo en la quinta, apúntalo, ahorita te pongo el cuadro, el mío y el de Ladio, que va a estar en breve. Está bien, así que quédate pendiente. Tengo en la quinta el 5, el 6 y el 10. En la quinta, en la segunda, 5, 6. En la tercera, el número 2 solo. 1, 2, 3, 7. En la cuarta, 5, 6, 10. En la quinta. Deja tu like. En el video hay cuadrito, lo chequeamos en Sin Gringo Lado Oficial, ok, así que deja tu like ahí, muchas gracias por estar ahí. Ahorita venimos con el audio y la fija para mañana sábado. Recuerda que el domingo a las 9:30 tenemos a Eric Betancourt y a Alessio Núñez, está bien, sexta carrera que está buenísima, 1400, reclamo de 20.000. aquí yo puse uno, Papuel, uno dama. Esta carrera está bien buena, me gusta mucho, es una combinación perfecta entre cantidad y calidad. Que no siempre se da esa combinación. A veces hay un montón de caballos que son malos, uno que solamente puede ganar. Y a veces hay muchos caballos, la carrera de caballos bueno, pero son poquitos. Aquí son 10. Y yo quizá podría decir que el Zafiro, el número 5, lo veo apretadito. Maybe el número 8, What a Beast, no me encanta, pero 8 de los 10, para mi gusto, pueden ganar. ¿Qué te digo? ¿Cuál es el que voy a...? Porque voy a poner solamente uno, como te dije. Te lo voy a dar para lo último. Tengo los datos aquí. Déjame ver qué datos te puedo dar. Mira, el 2, Bay Haven, está cambiando de cuadra. Lo tenía Ramón Morales, lo tiene Edwin Texidor. En esa más reciente yo vi como que lo cerraron un poquito a la salida. Un chispito, el número 2, Bay Haven. El 3, Pitbull, ha ganado 4 veces. Han sido una en Pimlico, una en Laurel, una en Delaware Park y otra en Monmouth. Él debutó aquí en Puerto Rico con un segundo lugar detrás del Valley, ahí a medio cuerpito, que sabemos que el Valley andaba armadito por ahí. El 4, Barón Sesco, no gana desde el 28 de diciembre del 2022. Ganó 2 en Gulfstream, 1 en Saratoga. Eso es lo bueno. Lo no tan bueno, es que, y lo hemos hablado aquí a la saciedad, él tiene 3 victorias. 2 son en la grama y 1 es en la sintética. No siempre pasa, pero pasa constantemente. Que no, como que no pueden ejecutar la mayoría de los caballos que vienen en esa circunstancia. El Zafiro, pues como te dije, me tumba si gana. Rookie Salsa, que es el número 6. Ah, entonces déjame ver los que están trabajando. Barón Seco está trabajando bien, hay que decirlo, ¿verdad? Con Andy, que lo va a montar 48 y 1-1-3. Rookie Salsa, él tiene 3 victorias aquí en Puerto Rico, de 13 que tiene en total, pero aquí en Puerto Rico tiene 3 y no lleva tanto tiempo. Este es un caballo que ha sido bien, bien consistente, bien productivo aquí en Puerto Rico. Las primeras 2 de esas 3 que te dije que ha ganado aquí fueron con Yancy, que repite la monta. Este es un caballo guerrero, que a mí me gusta mucho cómo luce este caballo Rookie Salsa aquí. Eso hay que poner un ojito. El número 7, Sprinklehead, ya ganó con Nicky, lo ha hecho muy bien aquí en Puerto Rico. Él tiene 5 victorias, todas. Este es el hecho que yo tendría con el caballo. No que está corriendo contra un grupo duro, porque él ya ha demostrado que puede contra estos caballos. Por lo menos competir contra este tipo de este grupo.
y lo demostró en la más reciente, que al público le gustó también, porque cerró casi de favorito. El hecho que tengo con él, que no es que no pueda ganar, pero la razón por la que yo no lo estoy poniendo es porque él no ha ganado en el tiro corto. Sus 5 victorias son en la distancia larga. El número 8, What a Beast. Yo creo que este grupito es un poquitito más duro, para mi gusto, de lo que él ha demostrado recientemente. Para mí. Most Boss. Pues, hermano, no te puedo decir que me gusta tanto, pero está trabajando bien. Tengo que hablar bien porque Eric Betancourt viene para acá el domingo. Espero que se moleste conmigo. Entonces, el 10 Riz vs. Ward. Este es otro buen caballo. Tiene un brillo aquí el 1 de marzo. 34-47. Uy, uy, uy. Trabajó después de eso bastante bien. Obviamente, mucho más cerca de la carrera. So, el número 10 también tiene su chance. Riz vs. Ward. Es que hay muchos que tienen chance. Yo te dije que puse solamente uno. Que es el caso de la sexta y de la séptima. También tengo uno solo en la séptima. So, sin más preámbulo, ¿cuál fue el ejemplar que yo puse solo aquí? Y me gusta bastante. Me gusta bastante. Es el 2. Bay Haven. Ese lo va a jugar solo. El de la monta del Tigre Castro. Tiene buenos trabajos aquí para regresar. Obviamente la monta del Tigre. A mí no me preocupa tantísimo el peso. Como te dije, él en esa carrera, en la penúltima, lo vi como que un poquito apretadito a la salida. So, es el que pongo solo. El 2 Bay Haven. Pero igual, la verdad es que tiene varias opciones aquí y no hay una respuesta incorrecta en esta sexta. Llegamos a la séptima, gracias por estar ahí. Estoy terminando, déjame ir llamando a Eladio, porque vamos con Eladio rápidamente. Paso aquí. No sé. Voy a jugar uno solo también en la séptima. Una sola en la séptima, yo creo que aquí pues un poquito más obvia la contestación. Que debe ser la favorita, entiendo que este tiro de 1300 va a ser lo más largo que ella va a haber corrido. Eso pues algo a lo que hay que estar pendiente. Pero trabajó muy bien, la cuadra está ganando, ha estado bien certera. Así que yo creo que esa es la primera a considerar. La segunda sería el número 6, Gem Cat. Que pudiera estar cerca, me gusta el hecho de que repite la monta de Javier Santiago luego de esa más reciente. Ella viene de perder contra Ecliptical Stalking, pero la vimos corriendo muy bien Ecliptical Stalking en la vuelta, como dice el chunguito, en la siguiente, así que esa también es peligrosa. Shady Secret con Juan. Ella tiene 2 carreras buenas aquí en Puerto Rico y su chance también lo tiene. Para número 2, Shady Secret, que debería ser el tercer candidato también. Así que yo voy a cerrar mi cuadrito, el número 8, Buck and Beauty. Esto, hasta ahí llegamos acá en el cuadrito de nosotros. Déjame llamar Eladio para que nos diga rapidito. Gracias por estar ahí. Deja tu like, cuadrito. A tu like. Vamos a llamarle radio, el radio para que nos diga cuál es su cuadrito para mañana sábado. Y gracias por estar ahí, ¿verdad? Siempre la gente. A ver si me contesta. Hello. Dímelo, mi pana, ¿qué está pasando? Estamos al aire, estamos en vivo. Bueno, no estamos en vivo, estoy grabando. Estamos en vivo. Eso es así. ¿Qué está pasando, mi pana? ¿Todo bien? Todo bien, ahí ya tú sabes, la brega. Bregando. Mira, gracias por estar con nosotros aquí vía telefónica. Oye, el adiós va a estar con nosotros este domingo, no el otro, Dios mediante, ¿verdad? Y recuerden seguirlo en su página de Facebook, ya tú la conoces, la de la fija del adiós. El adiós, ¿dónde está la fija para el sábado, para mañana? Pues mira, ya me voy a arriesgar rápido empezando. Ya. ¿Y algún otro que tengas en línea? En la cuarta. En la cuarta, ahí, a rayos. Pues vamos a hacer una cosa, yo te voy a decir mi cuadro. Y más o menos tú me dices ahí cómo ya, porque ya yo lo di. Mi cuadro lleva 5 y 6 en la segunda. En la tercera llevo el 2 solo. En la cuarta puse 4. Oye, y esto pasa cada rato, ¿verdad? Tú tienes un caballo solo, yo tengo más de uno. En la cuarta yo puse el 1, el 2, el 3 y el 7. En la quinta puse 3. ¿Cuánto tú pusiste en la quinta? En la quinta tengo 3. Yo puse en la quinta 5, 6 y 10. En la sexta puse el 2 solo, me fui solo con el 2. ¿Cómo tú? Ah, esa es la reacción que estaba buscando, sí. Ya, solo tú no tienes el 2. Y entonces en la séptima puse el 8, Buck and Beauty. ¿Cómo tú ves ese cuadrito? 6 pesitos, ¿cuánto tú entiendes que hace ese cuadrito, Eladio? Bueno,
Yo creo que ya en la sexta me juego un juqueadito contigo rápido. Ya, entre papi, me tienen de mango bajito ya. Estaba hablando de eso ahorita, que Tony Guzmán ya me ganó 3 el jueves, pero vamos para encima, vamos para encima. Vamos para encima. Pues háblame de la segunda, Eladio. Para esa gente que está ahí, gracias por estar ahí. Usted dele like a este video. Este que está aquí, mi pana, Eladio Rivera, vía telefónica. Háblame entonces de tu cuadrito, Eladio. ¿Qué llevas en la segunda? Pues mira, Aldo, me voy a arriesgar ahí con el número 6, prototipo. Este es un caballo, pues, que todos sabemos que tiene sus problemas físicos, pero aliviado con esa posición y ese peso. Yo entiendo que si él se queda bien un puestecito ahí, el aprendiz se queda tranquilito con él, yo entiendo que va a ser durito de vencerlo. Si Bueno. no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Y los 1004 no te preocupan un poquito? No me preocupa, es un caballo de clase y él ganó en la última en 1400. Yo lo que entiendo que es después que lo sepan llevar, como uno dice, ¿verdad? Entiende a cualquier distancia. Okay, perfecto. Sobre el 6 solo en la segunda, ¿verdad? Eso es así. Y en la tercera, ¿qué pusiste? Esta es una de las que yo veo peligrosa esta carrera, Chacho. porque las que son mejores son a veces un poco, como dice por ahí, cansona. Y eso me hace ver la carrera peligrosa. Yo tengo aquí cuatro, Alvin. Tengo de favorita la número 6, Chiquitina Rojas. Esta es una de las ligeras, pero también se puede quedar cerquita y atacar porque ella ha ganado de cerca del paso. Tengo de segundo la número 12, Seguida Encrespada, que está, entiendo que es la más ligera, si es que Juan Carlos la va a correr de esa manera, ¿verdad? Porque a veces cambian los muñequitos, como uno dice. Sí, claro, la estrategia y eso. Pero si no es así, pero es la más rápida. Bueno, si la logra poner cómoda adelante, pues es bien peligrosa. Tengo de tercera la número 1, Camena, que en su última mostró mejoría. Tiene un número incómodo, pero es como yo digo, aquí esta carrera es peligrosa. Cualquier cosa la puede cambiar. Y como un cuarto, me la jugué en el cuadro también, la número 3, Crisolita, que reaparece. Esta llegó en estos grupos siempre, es de las que está ahí, como uno dice. Y no me gustaría dejarla afuera, vos esos cuatro. Oh, wow. Eso sería 6, 2, 1 y 3. Yo pensé que iba a poner la ley de la solita. ¿A cuál? A ley de la solita, el 4. No, fíjate, si hubiera puesto otro, la que está mirando un poquito también era el número 5, a Mayavecito. No, muchacho, cuela para ti. La Son 6, 2, 1 y 3, carrera ¿verdad? peligrosa. ¿Ah? Si gana más llavecito te ranquea. A mí me tumba, pero todos los días. All day, every Bueno, day. no quiero que gane porque no la tengo en el cuadro, Exacto. ¿verdad? Pero que, ¿verdad? Pero es peligrosa. Ya, eso serían 1, 2, 3 y 6, ¿verdad? Eso es así. Perfecto. Y la cuarta, que pusiste uno solo, me dijiste. ¿Cuál es ese? Pues mira, yo me voy con el debutante, Alvin. Yo creo que este caballo trabaja lo suficiente, este potro trabaja lo suficientemente aceptable como para ganar en este grupo. Lleva buenas conexiones, Juan Carlos, Sonata, Tessidor. Yo creo que tiene casi todo para salir triunfando aquí, debutando ese potro. Y lo tengo en línea en el cuadro. Perfecto. El número 3, Pacific Blue. Eso es así. Que ahorita lo mencioné, no sé si lo sabía, pero costó 100 mil en subasta. Y arregle. Sí, y lo debutan por 14. Pero bueno, puede ser que tenga sus problemas, Sí, ¿verdad? claro. Porque uno cuando lo debutan ahí, No, pero está trabajando, que es lo importante. y fue al añito, o sea, tenía un año. Cuando pagaron Mira, 100 mil, o pues. sea, llevan 2 años con él. Anyway. Han bregado fuerte para traerlo Sí. otra vez a correr el top. Sí. So, ¿qué te gusta en la quinta? Pusiste el 3 solo en la cuarta. Acuérdate la gente, gracias por estar ahí. Deja tu like, hay cuadritos. Y los cuadritos los vamos a poner al final. So, si no, de repente te perdiste, que esto y lo otro, ahorita vamos a poner los cuadritos, el mío y el del Eladio. ¿Está bien? El mío sale en 6 pesitos y el del Eladio sale un poquito más caro. El 3 solo en la cuarta, en la quinta, ¿qué pusiste? Pues mira, la quinta me gusta de favorito el 10, 15. Este caballo siempre está ahí en esos grupos. Un caballo que corre de cerca el paso, es rápido también. De las dos maneras corre muy bien. Lo tengo el de favorito. De segundo tengo el número 6, Sapphire Shining. Este es de los que va y viene, como uno dice. Hace buenas carreras, después no muy buenas, pero siempre es un caballo peligroso en esos grupos. Tengo de tercero el 5, Ron Detroit, que este caballo ha mejorado mucho. De hecho, yo entiendo que es el más ligero. Imagino que yo he hecho a los
lo ha montado ya así, lo va a seguir corriendo así, así es bien peligroso. Tengo esos tres Alvin en la carrera, 5, 6 y 10. Tú sabes que ahora que lo apunté aquí en los datos y no sé si no recuerdo si lo dije, si lo mencioné, pero aprovecho ahora. Según los datos que tengo, Luis Robles estaría buscando su, o está buscando su primera victoria. Él es el entrenador del número 5, Ronan the Trail. So, pudiera ser con este caballo número 5 mañana sábado. 5, 6 y 10, ¿verdad? Ahí estamos de acordeón, mi querido Eladio, ¿sabes? Eso es así, estamos ahí de acuerdo, eso es verdad. Y entonces el juqueadito que me ofreciste, ¿cuál? O sea, ¿cuántos tú pusiste en la sexta? Yo puse uno, como te dije, el 2. Ajá, sí, yo tengo ahí cuatro caballos. Cuatro, anda, pasa. ¿Y no tienes el 2? No, no tengo el dos. Hay vinagre. Pues tira para adelante, ¿qué sí tienes en tu cuadro? Pues mira, yo tengo. Esto aquí yo no tengo un orden así como yo Ok. digo, simplemente, pero por decirlo en un orden, pues cogería el favorito el 3, Speedball. Este caballo corrió bien en su debut aquí en Puerto Rico, estuvo siempre ahí en la pelea, y ahora ya tiene esa carrerita a su favor. Y entiendo que va a ser peligroso en esta carrera. Yo tengo el segundo, que también siempre lucha todas estas carreras en esos grupos, el del número 6, Rookie Salsa. Hay un luchador rápido que se puede quedar cerca o estar luchando la carrera y siempre está ahí también. Como tercero tengo al 10, Ruiz Vicious Rubal, que esa posición le debe caer muy bien. Y también es un caballo que se puede relajar y la monta de Omix, que ha mejorado un montón Sí. como jinete. Es bien peligroso para mí este caballo. Trabajó muy bien para esta carrera. Y como cuarto, me lo voy a añadir también, el número 9, Moss Boss, que viene de un pequeño descansito y trabajando bien y demostró en las carreritas que corre aquí que en estos grupos hay que contar con él. Voy a jugar esos cuatro, Alvin. 3, 6, 9 y 10, ¿verdad? Esos cuatro, Pues sí. ahí es que está el lugar. Yo voy al 2 contra el 9. Contra el 9, está bien. Sí. No, Sí, no, porque y no lo. te puedo coger de los. No, es que yo prefiero que sea el 9, porque si Eric Betancourt está viendo este programa y se quiere apuntar también ahí, pues que tire para adelante, porque eso el domingo vamos a resolverlo. Yo Yo voy puedo al estar 2 contra el retando 9. a Eric Betancourt, oye. ¿Qué? Que siempre estás retando a Eric Betancourt. Sí, casi siempre estoy perdiendo, la verdad, pero ¿sabes? Pero. So, tú también, ¿verdad? Tú vas al 9 contra el. Están apuntados ayer y te voy a apuntar de seguro porque Eric, tú sabes que siempre dice que sí. So, yo tengo el 2 solo. Oye, Ah, pero Eladio, yo dije en esta sexta, y obviamente, pues en el caso mío, como es barato el cuadro, uno, yo me veo obligado y también tratando uno de buscar un buen dividendo. Pero yo mencioné que esta sexta carrera es la combinación perfecta entre calidad y cantidad, porque hay muchos caballos y muchos con chances. Bien competida la sexta, es la realidad. la veo así. Mira, yo estoy dejando a Irish Hawking, que es un caballo que está corriendo súper bien. No es porque no me guste. Es que, ¿verdad? Traté de coger los más que me gustaron, pero aquí prácticamente todos los caballos tienen oportunidad, si no todos. Sí, esta carrera está bien dura. Y entonces en la séptima, ¿con qué terminamos, Eladio? Pues en la séptima yo termino con tengo el 8 de favorito, por Cam Beauty, que es la más ligera de la carrera. Entiendo que la posición le va a dejar a Giancarlo Díaz que la trabaje bien tranquilita, adelante, pero cómoda, o se quita el paso cómoda. Y eso le va a dar mucha oportunidad. Y con la número 2, Chippy Secret, que en los finales va a ser peligrosa con Juan Carlos. Y si hay lucha, pues más todavía. Cierro con esas dos. 2 y 8. Eso es correcto. Perfecto. Pues Eladio, papi, te agradezco mucho, ¿verdad? Que saques el tiempo. Y obviamente te deseamos suerte. No tanto en la sexta, porque pues, obviamente quiero ganar el jukeo. Pero gracias siempre y nada. Nos vemos entonces la semana que viene, el domingo aquí, para que la gente también te espere. Eso es así, pues. Saludos a todos y suerte para todos esos fanáticos que nos siguen por ahí, ¿verdad? Siempre se les desea suerte y que se peguen, que es lo importante. Durísimo. Pues gracias, Eladio. Un abrazo, mi hermano. Ok, saludos, Alvin. Ya estamos. Ahí lo tienen, los cuadritos vienen a continuación. Gracias y mucha suerte.